scared. No, you're also getting scared. I'm fucking scared, man. Because it is cold, the water. Y aquí de nuevo a los 4 días. Primera vez que por eso que se dijo. ¿Que era un guía? ¿Yo también? ¿Eh? No, no, pero el pantalón está chiquito. Vamos, vamos. Cinco aquí. Oiga, no sé cómo voy.
contradicen con un poco más de 2.300.000 hectáreas. El parque de tal magnitud que todo campo de hielo norte está dentro. ¿Sí? Lo que tenemos acá en los idiomas la nombro la vedette de la región. ¿Sí? Sin duda, sueño de muchos chilenos en venir a visitarla. De norte a sur, tiene 2 kilómetros de norte a sur, metros de altura en promedio de la pared, pero no sabemos cuánto tiene hacia abajo. Esa es la gran interrogante. Pero si tenemos en cuenta la profundidad máxima de la laguna, que tiene un promedio entre 160 y 180 metros de profundidad, y si le sumamos la ley del témpano, la ley del iceberg, que dice que si tenemos un metro de hielo sobre la superficie, este fácilmente puede ser 2 a 3 metros de tamaño. Dicho esto, si lo dejamos en 50 metros la pared, fácilmente tenemos 150 metros de hielo hacia abajo. Es por eso que la línea de seguridad está bordeando los 500 a 600 metros. El problema mayor es cuando tenemos desprendimientos basales, cuando vienen de abajo, porque no sabemos cuánto se va a salir. No sabemos si van a ser 50, 100, simplemente los 150 metros que se levantan. ¿Sí? Si tenemos un desprendimiento frontal, Mauricio rápidamente puede hacer un cálculo y podemos decir 20, 30, 40 metros cae, puede crear una onda, ¿sí? Pero no va a ser mayor. Entonces, también algo muy importante son los diferentes colores. El degradé de azules que tenemos acá va en directa, va directo con la compactación que ha tenido el hielo a través de los años. ¿Sí? Tenemos un ejemplo increíble que está del otro lado. ¿Sí? Hay un témpano que está prácticamente tal vidrio, un degradé de azul y blanco. Thank you.
toda la roca desnuda hasta ahí llega la vega. A pesar de todo, este es uno de los glaciares que avanza más. Este glaciar avanza por año alrededor de 7 kilómetros. No significa que esta pared va a estar 7 kilómetros. No significa eso. Son 7 kilómetros de masa en total. En total que gana. Y créanme, cuando está nublado, es perfecto, es perfecto. Mucha gente dice lo contrario. Cuando tenemos mucho sol, sí, es genial, es bonito el sol y todo, pero produce el efecto espejo. Ah, entonces no se aprecia. Nosotros estamos alrededor de los 500. Sería. Está en la parte sur, ahí también puede ver ese degradé, se puede ver fácilmente la parte más nueva con la parte más antigua. Estamos en un lugar único, ¿eh? En la década del 70, UNESCO la nombró Reserva Mundial de la Biosfera. O sea, son muy pocos los lugares que tienen esa categoría. Además, estamos también en la región de los glaciares. Chile, según el último inventario nacional de glaciares, es número uno a nivel Latinoamérica. Tiene más del 85% de los glaciares. Según el último inventario, Chile tiene más de 26.000 glaciares. 26.000. Recuerden, en la charla se mencionó, para estar dentro de la categoría de glaciar, tiene que tener como mínimo una hectárea en tamaño. ¿Sí? Una hectárea. Si no me equivoco, 720 kilómetros cuadrados son alrededor de, siempre me enredo, si son 72.000 hectáreas o 720.000 hectáreas. Cualquiera de las dos las es enorme, es enorme. ¿Sí? Esta región, la región de Aysén, aporta a este inventario más de 15.000 glaciares. 15.000 glaciares. Tenemos campo de hielo norte en su totalidad en la región de Aysén. ¿Sí? Y tenemos la parte norte del campo de hielo sur, también en la región de Aysén. Campo de hielo sur, recuerden, es compartido en territorio nacional, la región de Magallanes y Antártica, y Aysén. Y también el campo de hielo sur es compartido con nuestro vecino de Argentina.
Sierra, Campo de Hielo Norte, un aprox de 4.000 kilómetros cuadrados. Campo de Hielo Sur es un monstruo, son prácticamente 16.000 kilómetros cuadrados, de los cuales en Chile tenemos alrededor de 9.000 a 10.000 kilómetros cuadrados. Si es que seguimos la línea fronteriza. Es por eso que Campo de Hielo Sur todavía está en un gran signo de pregunta. ¿Por qué? Porque la Patagonia se divide diferente que de la región de los lagos hacia el norte. ¿Sí? Cuando tenemos la cordillera de los Andes como frontera natural, en el paralelo, en la latitud 43-42, la cordillera de los Andes comienza poco a poco a girar al oeste y perder altura. ¿Sí? La Patagonia se divide de acuerdo a los cursos de agua. Significa, curso de agua naciente, río naciente terminando en Atlántico, río naciente terminando en Pacífico, Chile. ¿Sí? Es por eso que no está todavía entre dos, no sabemos cuál va a ser el fin. Hay un registro de 10 a 13 residentes. Quiere decir que tienen sus crías, que son número uno, que están como depredador número uno de la cadena trófica. ¿Sí? El principal enemigo de la foca leopardo, después de nosotros, la otra. Y aquí ella queda. Que necesita de los temas de la
actualizada. Por ahora, parece que está sentado Mauricio, Carlos, el equipo va a indicar cómo vamos a salir para el resultado. Y también le vamos a estar esperando por ahora un rico chocolate caliente, una rica delicia del sur, pero y después vamos a sacar la artillería pesada. A lo que pagar.